¿Cuál es el balance? Estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo, lo que estamos exportando, alrededor de 900 mil barriles diarios, cuesta más, está entrando más dinero al país. Sí. Y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel. La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países. Estamos hablando de 10, 15 pesos más barato que en Estados Unidos. Bueno, como no tenemos que comprar mucho afuera, porque ya producimos, ya aumentamos nuestra capacidad de refinación, ya el subsidio no es tan grande, tan cuantioso para las gasolinas, y mantenemos los precios y se compensa, repito, porque cuesta más la mezcla de petróleo mexicano y también nos alcanza, tenemos un excedente para compartir con los estados. Porque cuando aumenta el precio del barril de petróleo crudo, hay un porcentaje que es participable, es decir, para todos los gobiernos del país.